Un grupo de artesanos y emprendedores participaron este viernes 6 de agosto en la Feria de Emprendimientos organizada por Acción Social Municipal de Guaranda en la Plaza 15 de Mayo. La jornada permitió exponer y comercializar los trabajos de este sector productivo con una variedad de productos, entre los que destacaron artesanías, bisutería, artículos de cuero y demás materiales. Estoy elaborando, pues, como usted ve, peinadoras, así en miniatura, que sirve para adorno, para jueguitos de las niñas especialmente, jueguitos de sala, de comedor, cunitas. También iniciamos, estamos iniciando ahorita a elaborar las chimeneas. Esta es la primera que elaboramos y tenemos un sinnúmero de cosas que vamos a iniciar a hacer, veladores, muchas cosas más. Tenemos este tipo de figuritas que son adornos para niños, ¿sí? Son todos tallados, todo hecho a mano, que es fomix, ¿no? Tenemos desde fomix 2D, 3D, hasta 4D. Las artesanas que estuvieron presentes en la feria reconocen la oportunidad que obtienen para exhibir sus creaciones. Primeramente, gracias por la oportunidad en sí. Para nosotros también es un orgullo estar aquí y darnos a conocer todos los artesanos de aquí de la provincia. En mi caso, yo vengo desde la ciudad de Quito a darme a conocer acá en mi provincia. Entonces yo me siento muy bien que nos hayan dado la acogida. Estos espacios permiten mostrar a la ciudadanía todo su potencial en base a la creatividad, esfuerzo y motivación diaria. Que nos ayuden, que nos colaboren, pues que compren lo que nosotros estamos haciendo. Muchas de las veces optan por comprar cosas de otros lados, de afuera, y que invirtamos en, que nos apoyen a nosotros, a nosotros que somos la gente de aquí, de nuestra ciudad. Con cámaras de Diego Armando Chiruiza, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.